Ahora hay un error de España, Higauri, que lo intenta aprovechar. Caza Isbili. El rechace se lo queda de nuevo Georgia. Cuidado, fuera el juego, disparo. Fuera juego. Dice el asistente que es válido, el árbitro le mira y se adelanta a Georgia ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador. En el 39 de la primera parte, en la contra llevada por el equipo georgiano, sorprendió a la defensa española. El gesto de De Gea de desolación. Se quedaron mirando al asistente a ver si levantaba la bandera. Y el primer tanto que llega al marcador. Marca Georgia, marca Okriasvili. Georgia 1 en Getafe, España 0, Juanma. Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto. Fíjate, estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres antes de la Eurocopa y el partido se le pone cuesta arriba a España y justo el día en el que está jugando, como decimos, la defensa y Busquets por delante, que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa. Ahí arranca el despiste, nos ha costado caro. Ramos, que no puede alcanzar a Caza Isbili. El rechazo le favorece de nuevo a Higauri y aparece solo porque arrancó desde el medio campo, no le siguió nadie. Y Okriasvili marca el primero del partido, Kiko. Que no hemos podido...